fue suscripto un convenio de cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas en el marco del programa de educación no formal entre el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. El acuerdo fue rubricado por el presidente de la asociación, Camilo Suárez, y el ministro Esteban Bullrich durante un acto que tuvo lugar en la sede de la entidad. Por parte del ministerio, asistieron también el coordinador de educación no formal, Juan Carlos Soria, y el gerente operativo de educación y trabajo, Javier Merediz, del mismo modo que los siguientes directivos de la asociación: el vicepresidente segundo, Luis María Peña, el presidente de la Cámara de Hoteles, Marcelo Giovannoni, la presidente y el secretario de la Cámara de Restaurantes, Verónica Sánchez y Carlos Gianelli, respectivamente, y los miembros del Comité Ejecutivo, Ana María Miñones y Mariano Tarruela. Luego de la firma del convenio, Destino Buenos Aires dialogó con el ministro Esteban Bullrich, quien expresó lo siguiente. Bueno, en el camino que nos habíamos puesto, que la ciudad también terminara con la pobreza, la salida, como dice Mauricio, es el trabajo. Y venimos construyendo desde el Ministerio de Educación una relación con organizaciones gremiales, empresariales, convenios a partir de una dirección que creamos, la Dirección de Educación y Trabajo, para dar salida laboral a la gente que ha quedado fuera del mercado laboral o que quiere reinsertarse en el mercado laboral, o aquella que quiere conseguir un trabajo por primera vez. Y este convenio que podemos hacer con la Asociación de Hoteleros, justamente lo que busca es aumentar esa capacidad. Son 102 becas para cursos en esta institución, que la verdad que de primer nivel, aulas de todo tipo, en hotelería, gastronomía, cafetería, que le va a permitir a jóvenes y adultos de la Ciudad de Buenos Aires tener una salida laboral cierta, porque la verdad que el sector genera oportunidades y que fortalece esta idea que, como decía al principio, mantiene Mauricio, de que creemos más de 1 millón de puestos de trabajo en poco tiempo para que la Argentina le dé oportunidad a todos los argentinos. ¿A partir de cuándo entra en vigencia este convenio? No, inmediato. De hecho, ya tenemos gente, tenemos algunos trabajos ya que venimos llevando adelante con la asociación. Hay una bolsa laboral que ya se ha firmado con el Gobierno de la Ciudad, con la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Por tanto, ya hay una relación activa. Y esto lo que hace es fortalecer esa relación. Es decir, la verdad que hace 8 años que venimos trabajando, desde que Mauricio es jefe de gobierno, en este tipo de convenios. Lo que hacemos acá es fortalecerlo con estas becas, que dan aún más oportunidades a la gente que pueda tomar este camino que la asociación pone a disposición. Estas becas son, digamos, para cualquier persona que se desempeñe en el rubro gastronómico, en hotelería, en restaurantes y demás, ¿o es para determinados puestos o jerarquías? Es ambas, porque hay becas más para profesionales, o sea, gente que ya está, que quiera perfeccionarse, y para gente que quiera insertarse en el mercado laboral de la hotelería o gastronomía. Seguidamente, el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, Camilo Suárez, también expresó sus conceptos a Destino Buenos Aires. Bueno, este convenio lo que trata es incorporar a la educación no formal a 102 personas de manera absolutamente gratuita, a través del cual nuestra entidad va a aportar el edificio, los docentes, la estructura. Y los beneficios, bueno, primero los beneficios son, en primer lugar, sociales, porque beneficiamos a parte de la sociedad con un curso de salida laboral. Para la entidad, porque de alguna manera canalizamos la inquietud de responsabilidad social empresaria que venimos teniendo desde hace muchos años. Y para la actividad, porque estamos generando personal calificado, que antes no tenía conocimiento y ahora va a salir con conocimientos calificados para incorporarse ya a puestos de trabajo concretos que requieren algún tipo de conocimiento específico. Esto es tanto para hotelería como para gastronomía, ¿verdad? Para todas las actividades que comprenden las 4 cámaras de esta entidad, por supuesto.
Para la ciudad y para nosotros es un compromiso recíproco, para es un puntapié inicial para seguir avanzando, ¿no? Para seguir en esta senda de, digamos, de incorporar cada vez más personas a la rueda laboral, a la capacitación, para que puedan tener una salida laboral y, como dijo el ministro hace unos minutos, a una vida más digna, por supuesto. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar. Y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.